Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y suscitaré un pastor que las apaciente. Yo, el Señor, seré su Dios. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste de tu obispo San Atanasio un preclaro defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos en tu bondad que, fortalecidos con su doctrina y protección, te conozcamos y te amemos cada vez más plenamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con los que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Respondemos: aleluya. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén es la ciudad fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Aleluya, aleluya, permaneced en mí y en vosotros, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya. Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y lo todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante,
porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Estamos en los prolegómenos de lo que será el primer concilio de la Iglesia, que es el Concilio de Jerusalén, que se va a dilucidar en discernimiento de espíritu cuál es la voluntad de Dios en el tema de la circuncisión, que es lo que quieren imponer los que vienen del fariseísmo convertidos a la fe en Cristo, lo cual no han acabado de entender aquello de vino nuevo en odres nuevos. No ruptura, sino plenitud. No he venido a abolir la ley, sino a dar plenitud. Y por tanto en Jesucristo se da una plenitud, que es lo que San Pablo, fariseo de la escuela de Gamaliel, intachable en todo, comprendió con su conversión la realidad del vino nuevo en odres nuevos. Es un hombre que teológicamente capta toda la grandeza y majestad del misterio de Jesucristo, plenitud de toda la obra que Dios empezó desde la llamada de Abraham. Porque Jesucristo no es un profeta más, ni un juez, ni tampoco uno de los patriarcas, sino es el Mesías esperado. Y con esto se da una novedad, en continuidad y en novedad de todo lo que ha venido desde la elección de Dios hizo de este pueblo, del cual Jesucristo es la plenitud. Y así se tratará de este tema. El Evangelio proclamado ya domingo en la imagen de la vid. Yo soy la verdadera vid, mi Padre el labrador. Y todo sarmiento, esto está en el discurso que hace Jesucristo en la cena, en contexto eucarístico. En el frontispicio del templo de Jerusalén estaba una vid de oro, imagen del pueblo de Israel, a la cual está llamado dar fruto. Y aquí los frutos se dan en Jesucristo, que es esta plenitud. Y hoy tenemos una figura egregia de la Iglesia en el siglo IV, que es doctor de la Iglesia, San Atanasio, que tuvo que sufrir muchísimo en la defensa de la catolicidad frente al episcopado arriano, que niega la divinidad de Jesucristo. Estuvo presente en el Concilio de Nicea. Es un gran escritor. Interesantísimo es el símbolo de Atanasio, profético, o sea, poético, teológico, profundísimo. Allí todos los conceptos bien trabados claramente. O sea que es una gran gloria de la Iglesia este santo obispo, nacido en Alejandría, o sea, la costa de Egipto, el Mediterráneo. Pidamos su intercesión y su ayuda para todos nosotros. Renovados en nuestra esperanza como los discípulos que contemplaron al Señor, presentemos a Dios nuestras peticiones y pidamos que la alegría pascual se extienda al universo entero. Para que nuestros hermanos que han recobrado la vida cristiana por la penitencia cuaresmal perseveren en su fidelidad al Señor, roguemos al Señor. Para que cuantos se esfuerzan para que nazca un mundo nuevo sientan el gozo de ser comprendidos y ayudados por los hombres, roguemos al Señor. Para los que ven acercarse al fin de sus días, no se sientan abandonados y solos, sino que experimenten la alegría de la esperanza futura, roguemos al Señor. Para que los padres y educadores de los niños de nuestra parroquia, que en estos días de Pascua han de recibir o han recibido el bautismo, la confirmación o la primera comunión, aseguren la perseverancia cristiana de estos niños, roguemos al Señor.
Escucha, Señor, las oraciones de tu Iglesia y haz que pueda alegrarse de ver realizadas sus peticiones por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. In spiritu meditate. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio y haz que cuantos profesamos su fe íntegra nos aproveche para la salvación el testimonio de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Atanasio, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los cielos, está en el cielo y la tierra. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por Didac Sospedra García y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Atanasio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en casa, pero no para mí está la casa.
Bienaventurado aquel criado a quien el Señor, cuando venga y llame a la puerta, lo encuentre en vela. Aleluya. El cuerpo. Amén. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre. Concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la verdadera divinidad de tu unigénito, que confesamos firmemente con San Atanasio, por este sacramento nos vivifique y nos defienda siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz.